Bueno, y acá quiero que veas, mira, ahora te explico bien lo que traje. Mirá la vajilla, ¿no? La vajilla viene como al caso. Tenemos dos platos. Un postre del cual estoy orgulloso, muy orgulloso, que es un cheesecake de queso añejo. Me diste en la madre. ¿Por qué? El postre favorito. ¿Tuyo? El cheesecake. Ahora va a ser, ahora va a ser este. Y este eran los postres de el Buenos Aires o el Sudamérica del año de los virreinatos, del año 1800, 1800 y pico. ¿Ah? ¿Es un postre hecho como? Es un postre hecho con masa, es un postre hecho con manteca de puerco y harina. Relleno con camote y el helado es una aportación nuestra porque esto era muy simple, no tenía más que... Y es un plato que, como lo ves, es un plato sumamente simple y pero cumple su función. ¿Eh? Vamos a probar esto. Crujiente. Es el ruido que tiene que hacer. Sí. Si no, está mal. Ok. Ok. Vale. Las puntas son mejores, iguales que buenas. ¿Puntas así? Sí, las puntitas son iguales de buenas. Híjole, qué gordo soy, qué bárbaro. Es algo tan simple. No, decime si no te trae recuerdos. Esto sí es comfort food. De cuando eras chico, ¿no? Por más que eso haya, yo siempre digo que latinoamericanos somos todos iguales. Porque los tamales... Hay mucha gente que sabe, pero hay poca gente que los tamales se comen hasta en Argentina. Las cosas clásicas de México las puedes encontrar en todo Latinoamérica. Y a eso es lo que apuntamos. Nos gustan los mismos sabores. ¿Por qué esto es mío? Primero porque sos un gran conocedor y no podemos terminar un postre sin un vino de postre. Entonces te traje, vino de postre. Te traje un Sauternes francés para que pruebes y después te traje un pasito. Este pasito es mexicano y está hecho con pasa de uva, ¿verdad? Es un vino de pasas y es un vino de tardío, o sea, cosecha tardía. Este es un cheesecake, creo que ya lo dije. De ¿Qué queso tiene? Queso de oveja, añejado, vienen de Guanajuato. O de Querétaro, de unos ranchos de por ahí. Usas mucho lo nuestro. Sí. Ese es el chiste. Ese es el chiste, usar lo nuestro. No, ojo que eso se llama slow food también, pero lo slow food es como que traer cosas de 80, 90 kilómetros a la redonda. Yo me voy por todo México y por toda Latinoamérica buscando cosas. Mayormente trato de buscar lo local. ¿Y esto cómo le seguimos? Y esto yo le seguiría. El secreto es mucha miel. Mucha miel. Mucha miel abajo. Creo que le va a gustar. ¿Por qué después se habla de adicciones, carajo? Es adictivo. Es adictivo. Es adictivo. Lo que hago es... Hay gente que le critico... Y encontramos otro título. ¿Adictivo? Adictivo. Te agradezco. Soy afortunado por estar conociéndote. Favor. Yo soy afortunado. Y compartiendo con ustedes también que están en casa lo que aquí se consume, lo que aquí se hace, porque es diferente. Y me encanta compartirles, siempre decimos, nuestra filosofía es, hay que dar a conocer lo que merece la pena ser conocido. Aquí en La Madre, su gastronomía vale la pena ser conocido. Y a Fran también vale la pena ser conocido. Muchas gracias. Bienvenido, qué bueno que estás acá, qué bueno que estás con Jorge. Esto va a ser un éxito. Gracias, ¿no? Oscar. Ojalá te escuchen los de allá. Ojalá nos escuchen los de allá. Yo creo que sí, ¿no? Ha sido un placer y gracias a todo tu equipo que nos ha servido y que nos ha atendido muy bien. Gracias, chicos. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Y amenazo con regresar, ¿eh? Este vino, estos postres, esta comida, este pulpo, el lechón, la alcachofa,
todo lo que degustamos ha valido la pena. Y hay más, así que tenés tiempo para volver, así que cuando quieras ya sabes tu casa. Te vamos a esperar, si no estoy yo, están los chicos para hacerte sentir en casa. Seguimos compartiendo. Gracias.